Bueno, vamos directamente a abordar, ¿no?, este hecho que lamentablemente estamos siendo todos testigos de este femicidio en el departamento Maipú de Morena Bisotto. Exactamente, Morena fue asesinada a las 9 de la mañana de este día jueves, se cree que por Omar Poblete, su concuñado y quien vivía en la casa donde ella estaba hoy circunstancialmente. Este es el informe de lo que pasó. Padre Vera, al 540. Aquí ha ocurrido otro femicidio, lamentablemente se registra otro femicidio en nuestra provincia. La víctima, una mujer muy joven, Abril Morena Bisotto, de tan solo 20 años. Su concuñado la mató a cuchillazos. Fue aprehendido a pocas cuadras de aquí del lugar, con ropa con sangre. Resultó individualizado esta persona como Omar Poblete, que resulta ser cuñado de la víctima, Abril Bisotto. El mismo fue aprehendido, trasladado a la oficina fiscal con manchas de sangre en las prendas. Manifestó en un primer momento que había sido víctima de un robo. Pero los testigos presenciales habían aportado las características del mismo y se corroboró que era el mismo. Estaban solos en la casa, es decir, la casa tiene una vivienda adelante y una atrás, no vivirían en la misma vivienda y la agresión se produce en el domicilio de la chica. La menor, una herida cortante a la altura del cuello, en principio superficial, estaría fuera de peligro por lo que me han adelantado. Sí, en principio hacen referencia a alguna problemática con el consumo. ¿Fiscal, han encontrado el arma? Sí. Sí, está en la propiedad, un arma blanca. ¿Alguna denuncia previa de maltrato hacia la víctima? No hay denuncia. No tiene antecedentes el acusado. La pareja del atacante, que vive en la otra vivienda, se había ido a llevar a los hijos que tiene en común con él a la escuela. Cuando regresó, encontró agonizando a su cuñada, lastimada a la bebé, y a este hombre se lo ve huyendo. Incluso son los propios vecinos los que llaman al 911 y dan alerta de esta situación. Sonó la alarma comunitaria acá, ¿no? La alarma comunitaria, sí, que tenemos. ¿Vieron a este hombre ensangrentado? Sí, saltando por los techos. Nosotros tenemos hace un año la alarma comunitaria y los comunicamos todo. Y por el teléfono me enteré todo lo que había pasado, por la alarma. Yo estaba llevando a mi hija a la escuela y me llama mi esposa que había sucedido el hecho. Ella entró dentro de la casa y se encontró con toda la situación. Se encontró con él, con un cuchillo en la mano, todo ensangrentado, y ahí se escapó por los techos. Y había un chico más, Andrés, que es otro vecino, que escuchaban los gritos de auxilio. Entraron adentro de la casa y bueno, se encontraron con el hecho. Nosotros hace 6 meses estamos acá y ha habido consumo, aparentemente sí. Dicen que era un vecino conflictivo. Sí, los vecinos dicen que sí. Todo ensangrentado, cruzó el techo y pasó a tu casa. Exactamente, y ahí se dio la fuga, iba caminando por la calle lleno de sangre como si todo estuviera bien. Y él mismo había llamado a la policía también, como que le habían querido robar. O sea, imagínate el delirio que tenía en su cabeza para hacer eso. Por la medianera detrás de mi casa salió Omar. Y luego la policía también. No me lo creía cuando me lo contaron porque no lo esperábamos, ¿no? Nunca vimos nada raro. Pero sí sabían inconvenientes de Poblete en relación al consumo. Sí, del atacante sí sabíamos que tenía problemas. Él con todo el barrio tenía problemas. La verdad que no lo queríamos, pero bueno, nunca pensamos que podía llegar a hacer esto. Lo que nosotros sabemos es que era un muchacho violento y que tenía problemas de consumo, pero nunca escuchamos ningún maltrato ni nada hacia ella. Bueno, y acá nos vamos directamente al Hospital Noti, allí está en la explanada.